Tras su contagio, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresa triunfalmente a la mañanera y da durísimo mensaje a la oposición neoliberal. ¿Quieres saber cómo es que se recuperó tan rápido el presidente de la nación? Vamos a revisar esta noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto. Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudadanos, les recordamos que ya está disponible la mercancía oficial de la Cuarta República y de Andrés Manuel López Obrador a un clic de distancia. Elige los modelos que más te agraden en los colores y tallas de tu preferencia y recuerda que todo tiene un 30% de descuento. Acá abajo encuentras la tienda oficial, además de que un porcentaje de las ganancias será donado a quienes más lo necesitan. Así que corre por tus productos y demuestra tu apoyo a la cuarta transformación de nuestro país. ¡Vamos allá! Así es, ciudadanos, después de dos largas semanas, el presidente Andrés Manuel, tras su contagio por COVID-19, ha regresado triunfalmente a la conferencia matutina y a las actividades públicas que lleva como presidente de la nación, en una oleada de especulaciones por parte de la oposición de que si estaba bien de salud o de que si estaba convaleciente. El presidente Andrés Manuel sale a demostrar que como roble sigue de pie y luchando por el bienestar de nuestro país. Además, en esta conferencia, el presidente Andrés Manuel confirma cómo es que realizó su recuperación tan rápido, cuál fue el tratamiento que le practicaron y les lanzó durísimo mensaje a los opositores neoliberales que aprovecharon todo este tiempo para poder difamar y manchar la investidura presidencial. Arrancamos con que el presidente Andrés Manuel, al punto de las 7 de la mañana, se hizo presente en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional y daba este importantísimo mensaje a los medios de comunicación, agradeciendo sobre todo por los buenos deseos que la mayoría de los mexicanos y de diferentes extranjeros le externaron tras su contagio por COVID-19. Primero, agradecerle a todos los mexicanos, mujeres y hombres que se preocuparon por mi enfermedad, por mi contagio de COVID. Afortunadamente salí adelante, aquí estamos para continuar luchando. Agradecer también a muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México, mujeres, hombres, que expresaron su deseo de que me recuperara y de que saliera adelante. Agradecerles sus bendiciones, sus rezos, sus buenas vibras, sus buenos deseos a todos. Y como decía José Martí, amor con amor se paga. Estamos de nuevo de pie y en lucha. Vamos a continuar con la transformación, con el proceso que se inició de transformación, que es fundamental para México, el que podamos acabar con la corrupción, para que de esta manera se moralice nuestro país y podamos vivir con bienestar y con felicidad. Y pues sí, ciudadanos, esto es verdaderamente importante. El presidente de la nación, como ya sabemos, es la figura que está dictando la agenda periodística en nuestro país. Porque si bien sabemos con anterioridad, los medios de comunicación, estos medios chayoteros, eran los que dictaban de qué se hablaba y de qué se discutía en el país. Sin embargo, ahora es el pueblo, a través del presidente, que están dictando esta agenda y por lo tanto se
vuelve verdaderamente importante que el presidente de la nación esté dando estas conferencias matutinas. Sin embargo, si de algo ha servido que el presidente Andrés Manuel haya dado positivo a COVID-19, es para demostrarle una vez más a todos los mexicanos, a toda la oposición, que tenemos presidente para rato y que como roble, como un verdadero tigre, está firme y deseoso de seguir luchando por el bienestar de nuestro país. Sin embargo, ciudadanos, el mismo presidente Andrés Manuel en la conferencia matutina revela cuál fue el tratamiento que le llevaron a cabo para poder recuperarlo lo antes posible y destapa que directamente el tratamiento que le llevaron a cabo fue un tratamiento experimental por parte del Instituto Nacional de Nutriología, el lugar, el hospital donde de igual manera Carlos Slim ante su contagio acudió para tratarse de esta enfermedad respiratoria. El presidente Andrés Manuel recibió antibióticos y desinflamatorios especiales nunca antes probados con ninguna persona y gracias a esto es como se pudo recuperar de una manera verdaderamente rápida, confiando en los científicos y en los médicos mexicanos que están realizando experimentos para poder llegar a un tratamiento idóneo hacia el COVID-19. De esta manera lo declaraba el presidente Andrés Manuel y relataba cómo es que fue su proceso de recuperación y cuál fue el secreto para que él se pudiese recuperar de una manera verdaderamente rápida. Primero, dar gracias al creador, a la naturaleza y a la ciencia, porque salí bien, sano. En mi caso, fui bien atendido y yo creo que de manera oportuna. Hablé con el doctor Alcocer, él me atendió junto con un grupo de médicos a los que les agradezco mucho, pero él fue el coordinador de este equipo y se decidió que participara yo en un proceso de investigación que está llevando a cabo desde hace algún tiempo el Instituto de Nutrición. Entonces acepté formar parte de las personas que están sujetas a investigación probando ciertos tratamientos y me empezaron a aplicar antiviral, un medicamento antiviral desde el lunes y desinflamatorios y afortunadamente dio buenos resultados. Estuve con molestias, lo que ya todo el mundo que ha padecido esta enfermedad sabe, los dolores de cuerpo, afortunadamente poca temperatura. Y fui saliendo en la medida que me aplicaron el tratamiento y que empecé también a ejercitarme, a caminar, a hacer ejercicios de respiración y afortunadamente salí adelante. Agradezco al doctor Jorge Alcocer, que fue el que coordinó a los médicos. El domingo que me hicieron una radiografía, pues ya estaba el virus en los pulmones y había que frenarlo, por eso el tratamiento antiviral del día siguiente, del lunes. Estuvo pendiente pues quien me ha atendido de mi problema de hipertensión, que me atendió cuando me dio un infarto, el doctor Patricio Ortiz. Él es de cardiología. Independientemente de su profesión, yo tengo la dicha enorme de contar con la simpatía de muchos trabajadores de la salud y de mucha gente del pueblo. Entonces, sí me dieron un tratamiento, vamos a decir, especial por el afecto, por el cariño con que me trataron. Y pues sí, ciudadanos, ante todas las especulaciones de cuál había sido el tratamiento que llevaba a cabo el presidente, cuánto tiempo debía estar en cuarentena y también cuál era su verdadero estado de salud, sabemos que el presidente Andrés Manuel como tal nunca se dejó de caer por esta enfermedad y más que eso estuvo demostrando a través de diferentes videos, de diferentes declaraciones que él no se va a dejar diezmar por esta enfermedad
enfermedad ante el interés de todo el pueblo. Sin embargo, ciudadanos, definitivamente en la conferencia matutina se dejó entrever el interés de diferentes, entre comillas, periodistas para insistirle al presidente Andrés Manuel acerca del tema del cubrebocas y estaría dispuesto a utilizarlo después de haber sido positivo a COVID-19 y después de esto insistirle acerca de sus giras alrededor de México. La respuesta del presidente Andrés Manuel los dejó con la boca abierta. Esto era lo que aseveraba acerca de sus próximas giras y su regreso a la vida pública. Una autoridad tiene que dar el ejemplo. No es posible que por ser presidente o tener el cargo más importante de la República se actúe en una circunstancia como esta con influyentismo, dando el mal ejemplo de que, como soy el presidente, a mí me tienen que vacunar primero. No, tenemos que pensar en la igualdad. Todos somos iguales. ¿Usted no sale el cubrebocas? No, no. Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Yo tengo que seguir haciendo lo mismo y desde luego trabajando. Y vamos a estar en gira hacia Oaxaca, porque el domingo, el día 14 de febrero, iniciamos las conmemoraciones por los 200 años de la independencia nacional y seguimos adelante. Y pues sí, ciudadanos, así como menciona el presidente Andrés Manuel, nada, absolutamente nada va a parar sus giras, su trabajo y todo lo que está realizando como presidente de la nación. Y él asevera que se contagió simplemente por estar trabajando, así como se han contagiado muchísimos mexicanos trabajando y no dejando caer sus responsabilidades. Sabemos que el presidente Andrés Manuel no se vacunó, no se vacuna y no se vacunará hasta que le toque recibir esta vacuna en su tiempo adecuado. Por ahora, el presidente Andrés Manuel se mantiene firme y se mantiene coherente a los valores que él está defendiendo. Esperemos que pronto, muy pronto, el presidente Andrés Manuel pueda tener la vacuna y que lo veamos de gira en todo el país como normalmente lo llevaba a cabo. Por lo mientras, enhorabuena, ciudadanos. Tenemos presidente para rato. Andrés Manuel López Obrador ha demostrado increíble fortaleza y como tal, esto no lo parará ni el COVID, ni la oposición, ni cualquier cosa que se lo ponga a la cuarta transformación, porque ya lo vemos, amor con amor se paga. Los mexicanos estamos con el presidente Andrés Manuel y el presidente Andrés Manuel está con los mexicanos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les pareció el triunfal regreso del presidente de la nación a las conferencias matutinas y a todos los eventos y vida pública en nuestro país? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen un like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlo saludado en este video. ¡Hasta luego!